Bienvenidos a su canal, Neda en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. En esta oportunidad, quiero hablarles de un tema de suma importancia para lo que es la reducción de la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Y se corresponde con la sepsis materna. La sepsis en la actualidad se corresponde con la tercera causa de muerte materna, por supuesto a nivel mundial. Y esto es sumamente alarmante, ya que es una patología que tiene, por muchas razones, puede ser prevenible, inclusive mucho más que la preeclampsia, mucho más que la hemorragia posparto. Pero está allí muy cerca, inclusive en nuestra región, lo que es América Latina, inclusive en mi hospital, Hospital Universitario Ruiz y Páez, en los últimos años ha tenido un repunte bastante significativo. De allí la importancia del tema que vamos a hablar hoy. La Organización Mundial de la Salud define a la sepsis materna como aquella patología que pone en riesgo la vida de la paciente y que va a estar representada por falla orgánica asociada a infección que se produce durante el embarazo, el periparto, el parto, el puerperio y el aborto y posaborto. Es importante tener esta definición que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia también la ha acogido para poder hablar el mismo idioma a la hora de lo que es el diagnóstico de la sepsis, ya que en algunas oportunidades aún tendemos a utilizar términos como, por ejemplo, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya en estos momentos no deben ser empleados. Ya han sido desplazados por otros términos, que ya vamos a hablar de ello. Otra cosa importante que no quiero dejar de mencionar es que la Organización Mundial de la Salud establece que lo que es el factor de riesgo independiente más importante para la sepsis es la cesárea de emergencia. Y otro factor fundamental es la falta de antibiótico terapia a la hora de establecer un manejo en pacientes de estas características. De ahí la importancia que estos son puntos focales que debemos tomar en cuenta a la hora de atacar el problema de la sepsis materna. Pero en esta oportunidad no les quiero hablar de eso específicamente, sino de la evaluación inicial de la paciente para hacer un diagnóstico lo más rápido posible para así instaurar un manejo oportuno y disminuir la mortalidad materna producto de esta grave patología. Les voy a hablar de el llamado SOFA. SOFA es un término que se acuñó ya hace algunos años para la evaluación de la sepsis. Hablamos de SOFA, que es un acrónimo del inglés que significa Sequential Organic Failure Assessment, que quiere decir la evaluación secuencial de lo que es la falla orgánica en la sepsis, de tal manera de poder establecer un diagnóstico lo más certero posible para instaurar un tratamiento. Por supuesto, esto no es una cuestión exclusivamente obstétrica, todo lo contrario, esta evaluación se debe realizar en cualquier persona o cualquier paciente con sospecha de sepsis. Y vamos a tener un SOFA de evaluación rápida y un SOFA completo. Por supuesto, la evaluación rápida con pocos parámetros y en la cabecera del paciente nos va a permitir hacer un diagnóstico temprano. Y en el caso de SOFA completo, nos va a permitir confirmar el diagnóstico, no solamente con algunos datos clínicos, sino en la mayoría de sus parámetros con datos de laboratorio. En esta oportunidad, yo les quiero hablar del SOFA rápido, el cual se puede aplicar a cualquier paciente y va a tener unos parámetros específicos, los cuales son tres. En primer lugar, tenemos la presión arterial sistólica. En segundo lugar, vamos a tener la frecuencia respiratoria. Y en tercer lugar, lo que es el estado de conciencia. En general, los parámetros de referencia son los siguientes: una tensión arterial sistólica menor de 101 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, y en el caso de del estado de conciencia, generalmente se realiza la escala de Glasgow. Ahora, en el caso de la obstetricia, esto va a cambiar y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de los parámetros.
Así tenemos que en el caso de la tensión arterial sistólica, producto de todos los cambios que ocurren en el embarazo, cambios a nivel hemodinámico, la tensión arterial en una mujer embarazada, inclusive durante el puerperio, tiende a ser un poco más baja. Y así tenemos pacientes, por ejemplo, con tensiones arteriales alrededor de 90, 60, y esto tiende a ser normal. Por eso es que el parámetro o lo debemos modificar para poder tener una lectura adecuada de la condición clínica de la paciente. Motivo por el cual algunas asociaciones, como la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Nueva Zelanda, entre otras, y que nosotros vemos pertinente que se debe realizar esa modificación, ha establecido que la tensión arterial sistólica debe ser menor a 90 en el caso del SOFA para la paciente obstétrica. El caso de la frecuencia respiratoria, de igual manera, los cambios que ocurren en el embarazo durante el puerperio hacen que la paciente tenga una frecuencia respiratoria un poco más alta. Esto en condiciones normales. Por eso es que esta misma Asociación de Nueva Zelanda, y que nosotros también vemos pertinente hacer el cambio, que estableció que la frecuencia respiratoria límite es de 24, es decir, que 25 respiraciones por minuto o más ya estableceríamos un parámetro positivo. Y por último, en el caso del estado de conciencia, como en obstetricia, el manejo muchas veces nos hace difícil realizar la escala de Glasgow, por muchas razones también esta misma escuela, igual que nosotros, que lo vemos muy pertinente, hace la salvedad que en el caso del estado de conciencia podemos evaluarla como una paciente alerta o no alerta. Estos serían los dos parámetros. Es decir, que si la paciente se encuentra no alerta, sería un parámetro positivo. Entonces, ¿cómo interpretamos esta evaluación? Toda paciente que tiene factores de riesgo para sepsis, por ejemplo, ruptura prematura de membrana, corioamnionitis, partos prolongados, periodos expulsivos prolongados, pacientes con cesárea de emergencia, y recuérdense siempre esto, la cesárea de emergencia como factor de riesgo independiente más importante para sepsis materna, obesidad, entre otros muchos factores, debemos realizar esta evaluación en la cabecera de la paciente de manera rápida para establecer la posibilidad que esta paciente tenga de hacer una sepsis materna. Entonces, evaluamos la tensión arterial sistólica y si tenemos que esta tensión está por debajo de 90 milímetros de mercurio, ya es un dato positivo. Si tenemos que la frecuencia respiratoria está en 25 respiraciones por minuto o más, ya serían dos parámetros positivos. Y si en tercer lugar tenemos el estado de conciencia donde la paciente no está alerta, entonces en este caso tendríamos los tres parámetros. Pero ¿qué nos dice lo que es el método en sí? Que con dos parámetros positivos, la paciente debe ser considerada una paciente con altísima probabilidad de sepsis materna y entonces debe ser encauzada lo que es el protocolo o el manejo de la sepsis materna. Que esto lo vamos a ver en otro video, explicar lo que es el manejo en caso de que el SOFA rápido obstétrico esté positivo. Como pueden ver, es una evaluación secuencial sencilla, donde solo se encuentran tres parámetros muy fácil de evidenciar. No estamos hablando de evaluaciones con alto grado de complejidad. Es una evaluación que todos nosotros debemos conocer y debemos practicar en la paciente obstétrica para así disminuir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal que nos está agobiando en estos últimos años. Es nuestra misión como médico tratar de reducir estas tasas tan altas para poder decir hemos tenido éxito, estamos haciendo todo lo posible por mejorar la salud de nuestras pacientes. En verdad, muchísimas gracias por su atención. Es un tema bastante bonito, bastante práctico, importante que debemos tener en cuenta a la hora de aplicar lo que es la evaluación obstétrica en nuestras pacientes. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.